En este momento tengo información importante para usted. Usted es que está interesado precisamente en bienes y raíces, en obtener, bueno, pues una propiedad. Y es que sabe que Garma Bienes y Raíces, ahí contamos con el mejor lugar para vivir, casas de calidad y espacios óptimos, ubicados en Miguel de la Madrid, muy, muy cerca del ESMA Nuevo de Miguel de la Madrid y Santiago Troncoso. Seguridad para ti y tu familia. Garma Bienes y Raíces, seguridad, hogar y bienestar. Fíjate que las casas cuentan con fraccionamiento privado, 3 recámaras, 1.5 baños, lavandería, 120 metros de terreno y 94 de construcción. Hay una promoción en este momento, ojo, ojo, pare orejita, porque también a las 10 primeras personas en llamar a los siguientes números 327-6323 y 623-9412 y comprar, se les va a regalar, ¿qué cree que se les va a regalar en este momento? Se les va a regalar el boiler y las rejas, ¿eh? ¡Wow! Pues ahí está. Ya les recordamos, están ubicados en Miguel de la Madrid, cerca del ESMA Nuevo de Miguel de la Madrid, Santiago Troncoso. Ahí aceptamos todo tipo de crédito y se lo tramitamos. Ya lo sabe, Garma, Bienes y Raíces. Ahí está, Pepito. Oye, ¿y ahora qué te parece si nos vamos a un tip de belleza por parte de nuestra compañera Citlali Sazarret? Muy buenos días, Citlali. Hola, muy buenos días y pues bueno, yo espero que ustedes tengan una excelente mañana y por supuesto tenemos aquí en Cafecito de la Mañana los mejores tips y consejos de belleza y comenzamos con el primero, que es para el cuidado de la piel. Tome nota del siguiente tip. Aceites naturales. Uno de los ingredientes más importantes para estimular la salud de la piel son los ácidos grasos, ya que pueden rellenar la piel y detienen la resequedad con su textura no grasosa. Y en este momento, si usted quiere precisamente seguir alguna cápsula, algún segmento del Cafecito de la Mañana, ¿usted sabía que lo puede hacer? Existe lo que es www.canal44.com/el-cafecito-de-la-manana. Usted teclea esto así y va a encontrar todos los segmentos, incluso los programas completitos de una semana a la fecha. Usted se perdió a lo mejor un beso malvado que le mandé el día de antier, pues ahí lo va a encontrar. Así es. Visite www.canal44.com/el-cafecito-de-la-mañana y no se pierda si va a salir de la ciudad. Oye, sería muy buena opción, por ejemplo, para las personas que se encuentran en el estado, dentro del estado de Chihuahua, cuando estemos haciendo los programas especiales, ¿no? Que nos puedan estar viendo al mismo tiempo que estamos transmitiendo desde allá. Bueno, pues en su localidad, esa sería una muy buena opción. Bueno, pues ya estamos de regreso y como bien usted sabe, usted ha disfrutado ya de un espectáculo que se está llevando a cabo aquí en Ciudad Juárez. Un espectáculo donde también la producción del Cafecito de la Mañana pudimos ir a disfrutar de lo que se presenta ahí en el Circo Chino de Pekín. Y muchos de nosotros pues nos hemos también de pronto preguntado, ¿no? Los animalitos son bien cuidados en los circos, en este caso pues en el Circo Chino de Pekín están muy bien cuidados, lo hemos comprobado. Usted puede ir también a disfrutar del zoológico para que vea en las condiciones en que se encuentran estos animalitos. En este momento le damos la bienvenida a Francisco Aguilar, que nos va a hablar precisamente sobre este tema. Francisco, bienvenido, ¿cómo estás? Francisco. Bienvenido. Gracias, ¿qué tal? Gracias, muchas buenos gracias. Días. Buenos días, gracias por la invitación y la oportunidad y permitirme saludar a todo tu auditorio. Muy buenos días tengan todos ustedes. Aquí estoy preocupado por la situación que está funcionando en todo el país en contra de los animales, mejor dicho, de los circos con los animales. Y quiero decirles a todas las personas, pues que estamos allí abiertos, no nos estamos escondiendo, porque los animales están a la vista y simple y sencillamente, pues, ¿qué le digo? Lo que se ve no se pregunta. Hay una campaña de desprestigio. Lamentablemente esto es cuestión política. Ya nos lo han hecho saber varias personas en México, en el Distrito Federal. En Monterrey hace aproximadamente un mes, los diputados inteligentemente nos llamaron, porque dicen, sabemos la versión de los que están atacando, los que están diciendo cosas malas de ustedes, ahora queremos saber los afectados.
les llevamos unos videos de los propios animales y todos los diputados, pues al parecer, quedaron convencidos de que era nada más difamación, son una campaña mentirosa, amañada, y pues no sé cuál es la razón. Todo el mundo ahorita quiere cortarle la cabeza a los circos con animales, pero no tienen ninguna razón. Repito, son mentiras. Hablan de sus hábitats. Qué pena decirles que esas personas que hablan de sus hábitats pues no tengan el mayor conocimiento. No hay hábitats, lo que eran sus hábitats ya han sido deforestados, los ríos han sido contaminados, las selvas han sido desforestadas y traemos pruebas a veces. Y podría reunirles 50, 60 fotos en este momento de cómo tratan a los animales en sus hábitats. Ahí están viendo unos hermosos ejemplares, león americano, o sea, el puma. Sonriendo el cazador porque tuvo suerte y mató a 4 ejemplares. Pues imagínate, nosotros tratamos de que los animales en el circo los vemos como lo que son nuestras estrellas, claro, ¿verdad? Entonces, pues vengo a desmentir totalmente esa mala difamación y que la gente no sea tan fácil de cerebro, porque no te puedo decir, mira, fíjate que en una veterinaria aquí saliendo a la esquina les están arrancando las orejas y la cola sin anestesiarlos y a los pajaritos les arrancan el pico. Dirías tú, ay, qué malos, qué malditos. No, vamos a ver si sea cierto. Y lamentablemente aquí en Juárez estoy resintiendo mucho eso. Y lo de menos es, levanto mi circo, me voy y no regreso. Pero no es lo correcto. No tengo de qué huir. Estoy muy, muy indignado por las difamaciones. Ahora, estas jóvenes que se van y se manifiestan afuera de los espectáculos, ¿qué saben? ¿Han convivido con un tigre? ¿Han ido al circo? ¿Por qué no van y me dicen, óigame señor, ¿por qué usted es tan malo y tiene a los animales en malas condiciones? No saben, nuestros animales, todos y muchos de los que yo traigo, han nacido en el propio circo. Y simple y sencillamente, yo no tengo dinero para ir a hacer un safari e ir a matar animales, y menos sacar animales chiquitos y traérmelos. No los permiten los gobiernos. No, además, sobrevivirían, aparte, ¿no? No sobrevivirían. Entonces, nuestros animales están nacidos en cautiverio. Ok. Si un animal de los que yo traigo no estuviera aceptando el circo como su hábitat, ya se hubieran escapado. Yo los pongo en un corral muy frágil. Un dromedario tiene una fuerza, después del elefante sigue el dromedario y el camello en la fortaleza, en la fuerza bruta. Ya se hubieran abierto la reja. Los tigres, cuando salen a la función, cuando el domador les abre la puerta de regreso a sus jaulas, no lo podría meter, los golpearían. Ahora, un tigre que no sea bien tratado, 10 gentes no pueden con él. Y en menos de 2-3 minutos ya estarían 3-4 gentes en el suelo, con heridas o de plano muerto. Francisco, podríamos poner un ejemplo, a lo mejor como las personas que llegamos a tener mascotas en casa. Perfecto. Podría ser un ejemplo, ¿no? Que tenemos perritos, que los alimentamos, que los cuidamos, que los tratamos bien, que a lo mejor los educamos, e incluso sube, baja, así siéntate. Es. ¿Y qué pasa con un animalito como esto? A lo mejor si estuviera en la intemperie, si estuviera afuera, pues corre muchos peligros. Total. ¿Podría ser ese ejemplo, compararlo? Totalmente, con te hablaste con toda la razón. Tú tienes un perrito y lo educas a que sube, te baja, te no, lo que vaya a hacer el baño afuera. Si tú lo echas a la calle ese animal, ¿sabes cuál es su destino? Uh-huh. La muerte. Claro. La muerte. Va a pasar hambre, va a pasar sed, no va a saber la angustia de su corazoncito que ande perdido de su amo. Claro. Y es algo igual, es una cosa muy natural. Estas gentes dicen que somos nosotros gente mala, la de circo, porque los tenemos en cautiverio. No, señor, usted tiene un perrito. Si usted tiene un perro en casa, un gato, un pajarito, el pajarito, ni el perro ni el gato le va a decir, oye, quiero ir a bailar. Uh-huh. Lo único que quieren es agua, claro, comida, claro,
y cuidados. Francisco, te agradecemos, es muy importante de verdad que tú te hayas hecho presente para todo el público televidente, para que hables de ese tema, porque ya sabíamos que se rumoraban todo esto de que se presentaban y demás, y no había a alguien que se viniera y se presentara como tú lo haces. Te agradecemos por estar aquí con nosotros, pues el tiempo en televisión es corto, y invitar al público que vaya y disfrute del Circo Chino de Pekín, que disfrute del zoológico, que vea los animales, que correcto, los conozca, sí, y bueno, pues sobre todo que disfrute también de las funciones que se realizan ahí en el Circo Chino de Pekín, y por supuesto, el día de hoy tú nos traes cortesías para nuestros televidentes, para así que disfruten es del show. En este momento tenemos cinco dobles para las primeras cinco llamadas que entren al 629-0422 y nos vemos ahí en el Circo Chino de Pekín. Muchas gracias por estar con nosotros, Francisco. Que tengas buen día. Gracias. Muchas gracias. Se aceptan sugerencias para el bienestar de los animales. Nosotros estamos pro vida animal, perfecto, no pro muerte. Perfecto. Muy bien. Vámonos una pausa, sí, y regresamos. Tenemos manos. Se va.